una evaluación así a grosso modo respecto al rendimiento del grupo. Lo cierto es que un buen número, un número importante, están como que en términos de la calificación, es como que recién empieza la asignatura. Hay un grupo que requiere menos, pero les decimos a ellos que el curso no termina hasta el último día. Y probablemente hay otro grupo también pequeño que si hace el esfuerzo suficiente puede lograr un buen producto. Nuevamente estamos aquí para hacer el mejor trabajo posible. No estamos para aprobar la asignatura, pero aprobar la asignatura está en función del esfuerzo que ustedes le presten, ¿no? Ya ustedes son estudiantes en la fase final y no deben esperar que el profesor les esté tras ustedes para que corrijan o mejoren, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, muchos han mejorado, por ejemplo, en las referencias bibliográficas, todavía hay un grupo menor, pero a la vez es un número, que no ha mejorado de manera importante las referencias bibliográficas, ¿no? Y la pregunta es, no entiendo por qué, ¿no? Cuando lo lógico es, termina ahora, reviso, y lo primero que hago es corregir las referencias bibliográficas. Pero al parecer no hay, pero tiene que haber voluntad de hacer bien las cosas, ¿no? La pregunta ¿es eso lo mejor que pueden hacer? Yo creo que no. Yo sé que ustedes pueden hacer mucho más, pero tienen que concentrarse o algo más en la elaboración del proyecto de investigación. Y si en el proceso hay algo que no se entiende, me lo hacen saber. Por eso que en cada clase reiterativamente pregunto, ¿hay algo? ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta, un comentario? Pero muchas veces no hay preguntas. Pero cuando ya se ve en los hechos, se presentan algunas dificultades. Sin embargo, en general, creo que gran parte de los temas son temas de tesis. Gran parte de los temas sé que puede tener el éxito en el sentido de que puede culminar con la tesis y su sustentación correspondiente. Entonces, la idea es que este proceso que queda podamos conjuntamente hacerlo del mejor modo posible, de tal manera que el proyecto que vayan a tener tenga un avance pues a un 70-80%, ¿no? El cual se puede mejorar algo más en el siguiente semestre y de tal manera que el próximo semestre podrían estar pasando ya a el jurado A. Pero eso va a depender de ustedes y del empeño y la fuerza que le pongan. Y yo sé que lo vamos a hacer. Muy bien. Dicho esto, dado que tienen que revisar el proyecto que les hemos alcanzado con las observaciones y vamos a hacer un espacio fuera del horario para ojalá que puedan tener el tiempo suficiente para que puedan participar. En todo caso, yo voy a poner algunos horarios y bueno, finalmente los que quieran podrán acceder. Vamos a dar la oportunidad para que todos puedan hacerlo. Pero eso también está en función del tiempo que ustedes dispongan y que le presten atención. Voy a hacer y voy a revisar el esquema de tesis que les hemos alcanzado al inicio de la asignatura, en función del cual voy a hacer observaciones generales. Y la idea es que cada quien conoce su proyecto y puede ir tomando nota de algunas observaciones que hacemos. Y cada cierto tiempo vamos a, bueno, por cada capítulo, hay dos capítulos, tres capítulos prácticamente, podrían haber algunas preguntas que ustedes puedan hacer de manera
general. No sé si se me está escuchando bien, Cianet. Sí, doctor, sí se te escucha muy bien, al Ok. menos yo sí. Ok. Muy bien. Entonces voy a presentar muy bien. Ok. Se aprecia, ¿verdad?, el esquema. Ok. Sí, este. Ok. Entonces, todos saben que es hoja A4, los márgenes, el tamaño de la letra, 12 puntos, doble espacio y Times New Roman. Hay algunas personas que por partes en a lo largo del desarrollo están con Times New Roman, aparece Arial o aparece Calibrí, ¿no? Entonces, supongo que es un poco el descuido que debe haber respecto a todos los temas. No se olviden que el proyecto tiene que ser, pues, lo mejor elaborado en en el fondo y en la forma. Pero en todo caso, vayamos a la portada. La portada lo hemos adaptado en base a una portada anterior. Les hemos dado las indicaciones. Sin embargo, no necesariamente todos tienen un punto aquí. Básicamente por algunas situaciones que vamos a comentar. No hay problema con la universidad, la facultad, la escuela. Tampoco el logotipo, porque han utilizado un logotipo con el nombre o un logotipo sin el nombre. No hay problema, porque los dos son válidos, en tanto no tengamos una portada oficial. Donde sí empiezan los problemas es en el título, nombre o lo que viene luego. Porque para empezar, y a quien corresponda, pues sabe que tiene que tomar nota. A veces el título o el nombre está con Arial y no está en Times New Roman. Pero es una cuestión de forma, sí, pero no puede ocurrir a estas alturas, ¿no? Una cosa en la cual algunos tienen alguna dificultad es en el título. Hemos dicho que en el título tiene que ser comprensible. Tiene que expresar ciertas, ¿no? En general, lo vuelvo a repetir, un título debe responder a qué. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Pero no basta que esté qué, quién, dónde, cuándo, sino que de la lectura se colija que está bien escrito, ¿no? A ver, voy a tratar de acordarme alguno, dice, ¿no? Relación entre tal y tal en adultos, hospital X. O sea, no se entiende la redacción, ¿no? No sé si habrán visto ustedes películas de Apache, ¿no? Pero lo caracterizan como mi tener que hacer siesta, ¿no? O sea, no. Entonces, estamos hablando del español, que es tan rico, ¿no? Entonces, en pacientes adultos hospitalizados en el hospital, ¿no? O sea, tiene que estar bien redactado el título, ¿no? Entonces, ya el profesor en detalle no va a cada quien ver el título, ¿no? Porque ya hemos dado más de un ejemplo y entonces ustedes tienen que leer y de la lectura tiene que estar bien hecho. Creo que en general en la portada hay eso. Luego vemos
Y este no es, aquí está. Aquí está la portada. Luego viene el índice. Y hemos dicho que el índice en la página debe estar centrado. Todo eso hemos indicado en clases, ¿no? Pero, por razones que desconozco, esto no siempre ocurre de ese modo. Ahora, hemos dicho que la página del índice entre la página que diga índice tiene que haber la abreviatura de página. Muchos todavía no han puesto eso. Es tan simple, ¿no? Pero la verdad no entiendo por qué no. Y luego de eso, esto mismo lo hemos hecho ya. Y luego tienen que colocar los puntos. Lo que sí es cierto, ahí hay que rescatar también, es que muchos de ustedes han hecho en el formato que tiene Word para hacer índices o contenidos. Y entonces está más ordenado. Entonces, muchos no colocan esto de aquí. Y la página de índice, hemos dicho que debe copiarse desde el índice hasta la F. ¿Sí? Desde la hasta la F. Algunos solamente han copiado hasta diseño, otros hasta población y muestra, cuando la indicación es que tienen que haber colocado todo. Todas esas cosas se valoran. ¿Sí? Una cosa que es muy común en muchos es que no respetan este alineamiento, ¿no? El 1, 1, 1, 2 tiene que estar a la altura de la C. En uno está a la altura de la P, de la I. Si solamente está lineal. Y luego el 1, 2, 1 a la altura como está. Y le hemos dicho copien exactamente como esté. Pero, así como hay gente que también lo ha hecho muy bien, que bueno, en ese caso tienen el punto. Pero además de no respetar la alineación, me han puesto en algunos casos mayúscula aquí, ¿no? Se pone mayúscula en muchos lugares, ¿no? Cuando para empezar deberían respetar el uso de mayúsculas y minúsculas. Y en este caso solamente había que copiar tal cual está aquí en la hoja que yo les alcancé, en el anexo 1. Y claro, en cada uno de estos casos tenía que ver los puntos restrictivos y la página. Muchos, esta página del índice lo han hecho en solo una hoja. Y está bien. Pero otros lo han hecho en dos. También está bien, no está mal. Lo mal es que esté incompleta. Pero lo otro es que a veces esta página del índice, ya sea uno o dos, no tiene la denominación de I o doble I, que debe ir en la parte superior, de acuerdo a las indicaciones que se han dado. Y eso está en el reglamento. Y claro, probablemente a alguien no le guste. Está acostumbrado a poner al centro o al lado derecho. Pero no se trata de que me guste o no. O como hay un reglamento que se tiene que respetar. ¿Qué otra cosa más? Miren, ahí solamente estamos hablando del índice. Ahora, claro, hay gente que lo ha hecho bien y no, con ellos no es, ¿no? Estamos hablando en quienes tienen esa dificultad. Entonces a alguien se le ha ocurrido solamente poner justificación.
Y no, tal vez no tiene importancia para él estos puntos, ¿no? No, es una indicación, así debe ser el índice. Y así es como se tiene que hacer. Ah, hay alguien que ha hecho los antecedentes del estudio. Y bueno, supongo es una iniciativa de dónde habrá nacido, no lo sé. Pero ha puesto primero antecedentes nacionales y luego internacionales, ¿no? O peor, hay por lo menos hay uno, no sé, que ha puesto antecedentes mundiales, latinoamericanos, internacionales, nacionales y regionales, ¿no? O sea, ha creado más ítems, ¿no? Solamente son antecedentes internacionales y antecedentes nacionales. Usualmente cuando me colocan algo que es diferente, usualmente a veces está asociado a plagio. ¿Sí? Usualmente. Habría que ver el detalle, ¿no? Para ver si eso no ha ocurrido, ¿no? Pero no se entiende por qué hacen otra clasificación si ya está esta clasificación que cubre todo, los internacionales y los nacionales, que se supone que entre los nacionales entran los regionales o locales, como se le llama. Pero miren, jóvenes, esto, o sea, en algo tan simple como es el índice, no puede ser que no podamos hacer una carátula y un índice. Con las indicaciones, o sea, solamente es copiar, ¿no? ¿Cómo está? Y tiene que ser hasta la F. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Los escucho. Ah, sí, doctor, una consulta. En cuanto a la justificación, la primera clase, o bueno, la vez que hicimos el índice, usted indicó que para que nos alcanzara en una sola hoja podíamos retirar lo que es los puntos siguientes de la justificación. O sea, me refiero a relevancia social o conveniencia, pero ahora nos indica que sí puede ir en el índice. No le he No, entendido bien. tiene que ir porque es lo que dice la norma y el reglamento. Es igual, Es igual. en la denominación, tiene que ir en la parte superior derecha. ¿Sí? Para eso está la norma. Pero si Ya. no, lo tiene que corregir. Ahora, si cree que eso le ha bajado más puntaje, lo podemos ver cuando lo revisemos. No hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Disculpe, doctor, en la carátula, en caso de que se tenga un coasesor, doctor, ¿se pone en la carátula? Claro que sí. Y si se tiene dos coasesores, doctor, también. No, creo que en general eso es una potestad de la universidad. Usualmente aceptan el asesor y si la naturaleza del estudio requiere, podría ser dos. Digamos, asesor y coasesor, pero ya tres me parece demasiado. Pero eso ya no depende de mí. Eso depende de que le acepten, porque usualmente puede ser asesor y coasesor. Ahora, si usted quiere un dos o tres o coasesores, puede tenerlos, ¿no? Pero no necesariamente van a ser reconocidos por la universidad. Pero si se está pensando en publicar, entonces cuando se publique, considera a todos los coasesores. Doctor, gracias. Ok, ¿alguna pregunta? Doctor, disculpe. Quería preguntarle, doctor, las mayúsculas en general en toda la tesis, normalmente se supone que llevan tilde, ¿no? Pero en este caso, doctor, leí en algún libro que para la presentación de la tesis las mayúsculas no necesariamente llevan tilde. Es que le pregunto porque en mi revisión lo único que está mal de mi índice es justamente el título, ¿no? Que dice índice y yo lo puse con la tilde arriba, ¿no? Entonces quiero saber si eso estaba mal o... No, si en algún caso he puesto en el índice, es que hay una observación adentro, no necesariamente es el índice. Le he puesto seguramente con amarillo. Ajá. Entenderán que reviso 30 y casi 40 proyectos
No me da el tiempo. Entonces, en ese caso, lo que pongo es en el índice en amarillo, pero no significa que el índice esté mal, sino hay algo que está dentro que hay que observar, ¿no? Pero sí, tiene que respetarse las tildes y todo esto. Ay, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Son preguntas generales, ya cuando veamos el caso particular lo vamos a hacer por grupos y ahí seguramente podemos ver el detalle de cada cosa, ¿no? Pero sí, si hay cosas generales me lo pueden decir en este momento, cosa que yo absuelva también esas inquietudes. Muy bien, continuamos entonces y vamos a ir a capítulo 1, ¿no? Voy a empezar desde la forma, ¿no? Hay muchos que usualmente cada inicio de capítulo empieza en una hoja. ¿Correcto? Cada inicio de un capítulo empieza en una hoja. ¿Qué pasa? Si el capítulo 1 termina en tres líneas de esta página, el capítulo 2 debe empezarse en la siguiente página, no en la misma. Creo que son raros los casos que se han presentado, pero se ha presentado. Lo que sí es usual es que este capítulo 1 me lo han colocado tal cual, centrado. Pero esto no puede ir en una sola línea, eso tiene que ir en dos y tiene que desaparecer los dos puntos. Hay algunos que son en dos líneas, pero permanecen los dos puntos. No debe haber los dos puntos, ¿no? Y ya esto ya aparece quinto, sexto de primaria, pero bueno, lo estoy haciendo, ¿no? Porque en quinto, sexto de primaria, por lo menos en mi época, la profesora Luchita que tenía, que la recuerdo tanto, me enseñó cuándo se usaba mayúscula, minúscula, punto seguido, punto aparte, punto y coma, todo eso, ¿no? Pero, nuevamente para todos, tiene que ir en dos líneas. A alguien extrañamente le ha dicho, pues, el capítulo es más importante que la introducción, y al capítulo le ha puesto tamaño 16 y a la introducción le ha puesto tamaño 14. En ninguna parte de las normas dicen que eso tiene que ser así. No que vi una tesis esto, no, no. Cíñase al reglamento que tenemos en la universidad. ¿Sí? Puede gustarnos o no. No se trata de gustos. Se trata de lo que está establecido. Muy bien. Supongo que corresponde, están tomando nota. Muy bien. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema, como hemos visto, tiene tres aspectos. La aproximación teórica y conceptual, la descripción de la realidad problemática y la evidencia objetiva que el problema existe en la realidad. Hemos dicho que esto no es un subtítulo, nada, sino es un esquema mental para elaborar el proyecto. Y vean, esto no se trata si tienes 10 páginas de planteamiento, el problema está mejor que si lo presentas en dos hojas, ¿no? Es mejor que esté en dos hojas, máximo tres, que esté que en 10, porque aquí en realidad no necesitas ser abundante, ¿no? Aquí tiene que ser contundente y preciso en la forma como planteas o fundamentas el problema. Y entonces, el primer ítem, la aproximación teórica conceptual, es en gran medida conocimiento sólido, ¿no? Conocimiento sólido. ¿Y de dónde está el conocimiento sólido? En libros, tratados, estudios de metaanálisis o revisiones temáticas. ¿Hay en algún caso donde la definición me han sacado, pues, de la Academia Real Española, ¿no? Oiga, pero ese tema que es aborto, ese tema que es COVID, sáquelo, pues, de un libro de infectología, de un libro, de un tratado, de un texto, ¿no? O de una guía de práctica clínica. Pero no me puede estar sacando de Wikipedia el concepto, ¿no? ¿Sí?
Por eso dice aproximación teórica conceptual. Y básicamente recrea en general primero la variable dependiente y luego la independiente, definiéndola y hablando de su importancia. Y lo más importante es que hablemos cómo es la relación entre la variable independiente con la dependiente. Todo desde el conocimiento actual, o sea, desde lo que ya se conoce. Porque casi todo lo que van a investigar ya se conoce. En unos casos bastante, en otros está en proceso, pero ya se conoce. No es que sean novedosos, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, hace 3, 4 semanas se decía que se habían publicado ya por lo menos 500.000 artículos en revistas indizadas sobre lo que es COVID. En sus diversas formas y en sus diversas expresiones. Diferentes tipos de estudios. 500.000 estudios. Esa era una primera aproximación. Entonces, no se olvide. Evidentemente, no voy a repetir la clase todo lo que hemos hablado sobre aproximación teórica conceptual, pero en general estoy resumiendo lo más importante. ¿Sí? Y luego de eso habíamos dicho que había que hacer la descripción de la realidad problemática. ¿Y en qué consistía la descripción de la realidad problemática? En dar datos en el contexto global, en el contexto internacional, nacional, regional. ¿Respecto a qué? Respecto a las variables en estudio, sobre todo empezando por la variable dependiente. Datos estadísticos de instituciones, de academias, de sociedades, etcétera, etcétera. Más de uno, ¿no?, ha utilizado esto para colocar estudios previos. Y no estaría mal, siempre y cuando no existan otros estudios, pero resulta que cuando revisamos en esa persona los estudios previos, vemos que tiene muchos estudios de metaanálisis. O sea que ya hay conocimiento sólido. Entonces, no tiene por qué utilizar estudios particulares o específicos, ¿no? Respecto a algunos datos, por ejemplo. Entonces, la descripción de la realidad problemática no es colocar 4 o 5 páginas y resumiendo lo que ya está en los estudios previos. O, y quiero decirlo desde ahora, en muchos casos hacen un copia y pega. Y hay datos que se repiten 2, 3, 4 veces. Por lo menos 2. Pero se nota que hay inconsistencia y diferencia entre esos 2 datos. Ah, lo que ocurre es que si uno ve y revisa varias bibliografías, uno puede hacer su propio resumen y decir, la prevalencia puede variar del 8 al 12%. Y pone las 5 referencias. Ya he revisado donde dicen que hay, uno dice 8, el otro dice 9, el otro dice 11, el otro dice 12. Pero no, por separado lo presenta. Entonces, no están haciendo una monografía. Entonces, ahora que ya conozco más a profundidad el tema, entonces cada vez va a haber mayor exigencia en eso. Entonces, no espere que en su proyecto no esté subrayado todo. Está tomando nota de las cosas que estamos mencionando. Entonces, la descripción de la realidad problemática son datos estadísticos en el contexto global, internacional, nacional, regional, local, ¿no? Respecto a las variables en estudio, que nos muestran por qué es importante estudiar eso, ¿no? Y finalmente, la evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. Yo quiero saludar, creo que hay por lo menos 2 alumnos, no sé si más, incluso estudios piloto. Bien, bueno.
Eso habla de la voluntad y las ganas de querer hacer lo mejor posible. A pesar de que han hecho el estudio piloto, pero no le han sacado el jugo para colocar toda la información que debieran. En gran medida se han quedado con los porcentajes, ¿no? Cuando debieron haber buscado asociación en el estudio piloto. Pero ya es un avance, ¿no? Hay algunos que no han puesto una línea, ¿no? Ni de asomo. Hay otros que han tratado de utilizar un estudio previo, tratando un poco de matizar la evidencia objetiva, ¿no? O en algún caso incluso han pedido la información al hospital, pero la información que han pedido al hospital es tan general que no ayuda mucho, ¿no? Pero se ha valorado el esfuerzo que ha hecho, ¿no? O sea, no es que tampoco no se va a valorar, ¿no? Se ha valorado el esfuerzo. Así como los que han hecho el estudio piloto, así los que han, aunque sea. ¿Y la idea cuál es? Aunque sea de manera indirecta, sustentar, pero no quedarse sin escribir una sola línea, una sola palabra respecto a este tema, ¿no? Entonces, no se olvide que esta es la parte más importante del proyecto de investigación. Es la parte más importante. Técnicamente, si esto no está bien sustentado, no hay nada que investigar. Porque formular el problema, objetivos, es sencillo, ¿no? No necesitas, pero ojo, nuevamente, están haciendo una investigación donde tienen que demostrar que manejan el método científico. Y tienen que seguir todos los pasos que pide y exige la ciencia. De eso se trata, y por eso les dije al comienzo, ¿no? Les vamos a revisar para hacer investigación, para hacer una tesis conducente a un grado académico. No es una tesis que hago para el Congreso de Estudiantes, no es un trabajo de investigación que hago que cuando ya soy profesional y lo presento al Congreso de la especialidad, no, 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 no. Aquí tiene que demostrar que sabe seguir los pasos del método científico. Y hay que cumplir con todas las exigencias que pide y exige el método científico, ¿no? Entonces, sin embargo, muchos han mejorado, sobre todo en los dos puntos, en la aproximación teórica conceptual y en la descripción de la realidad problemática. Lo que sí es que a veces se exceden en pautas repetitivas. Ahora, un hecho más usual, eso sí, en un buen neuro, tal vez diría casi en todos, es que utilizan fuentes secundarias y no utilizan fuentes primarias. Y claro, en muchos he mostrado eso. Incluso les he alcanzado el PDF resaltado donde les hago mostrar que es una fuente secundaria. No he podido hacer lo mismo con todos, entenderán por el tiempo, pero sí los he identificado. Por lo tanto, si a X o Y persona no le he observado eso, revise que eso no se esté dando. Me explico. Supongamos que alguien habla sobre la depresión. ¿No dice, no? La depresión, bla, 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 bla. Según la OMS están, incluso lo pone ahí, pero cuando voy a la referencia, no es una referencia de la OMS, es una referencia de un tercero. Y cuando voy al artículo del tercero, dentro de ese tercero, ese párrafo tiene la referencia de la OMS. Otra cosa que he visto, y claro, eso también se nota en el marco teórico, es que supongo que es de un libro, de un texto, de un proyecto, etcétera. Dice, los datos al 2014 muestran que, oiga, pero estamos 2021. O sea, busque esa misma información, busque en esa fuente
pero para el año 2018, 19 o 20, pero no me presente del 2014. ¿Sí? Entonces, muchas de estas cosas están ahí y si no se lo he subrayado, ha sido por cuestión de tiempo. Pero eso no significa que no esté haciendo eso. Y creo que la gran mayoría, ahí sí puedo decir, comete ese error, ¿no? Y ojo, es algo que habíamos explicado, habíamos dicho. Así como hay menos personas, incluso me han subrayado la cita en el PDF, ¿no? Para que no esté buscando la cita puntual, ¿no? En algunos casos he tenido que buscar y la cita está en el inglés, pero lo he identificado, ¿no? Y lo que pasa es que ese párrafo le corresponde a un tercero, no a la referencia que refieren en el proyecto de investigación. En general, esas son las dificultades que hemos encontrado en el planteamiento del problema. Preguntas. Doctor, Maricielo. Doctor, entonces en eso de descripción de la realidad problemática, es mejor poner datos, digamos, de este año, ya no estar poniendo datos de estudios anteriores. Claro, si digamos se refiere a un dato de depresión y me dice el 2014 la OMS, y yo entro a la página de la OMS y hay datos para el 2021 o para el 2020 de depresión, entonces usted tiene que colocar los datos más últimos. Ah, por favor, ojalá que el diablito que está en el oído derecho no diga, ya, por lo mismo, solamente colócale, ya no ponga 2014, ponle 2021. Igual me voy a dar cuenta. ¿Sí? Porque reviso todo el proceso. Entonces, lo estoy anticipando para que no cometan ese error. No estoy diciendo en su caso, Maricielo, sino estoy hablando en general. Como yo enseño varios años, entonces miren, el sistema Turnitin no mira ni evalúa ni valora todo esto, ¿no? Lo único que evalúa el sistema Turnitin, y si estás haciendo una copia textual de algo y que no te corresponde. ¿Cómo se supera? Colocando la referencia. O sea que el Turnitin no es lo que dicen, pues no es el cuco, etcétera, ¿no? Entonces, yo largamente supero al Turnitin en todo caso, ¿no? A ver, ¿quién estaba primero, Sherali o Eric? ¿Quién levantó primero la mano? Yo. Ok, Eric, lo escuchamos. Doctor, buenas noches. Doctor, yo tenía una duda respecto a lo que dijo sobre las fuentes primarias y secundarias, que me ha pasado bastante. El hecho es de que las definiciones que utilizan, supongo que de autores pasados, he intentado citarlas, pero no he encontrado el artículo o el libro como tal. Entonces, es por eso que lo he citado como, supongo, como fuente secundaria, porque no he encontrado, pues, no sé cómo decirlo, el mismo texto no lo he encontrado en internet ni en libros. Entiendo. Usualmente eso no es tan problema. Puede haber, sí. Pero normalmente uno encuentra los estudios previos. Y Eric, no le estoy diciendo de lo que he estudiado mi maestría, mi doctorado, no. Yo he hecho artículos, he hecho tesis, y entonces cuando voy y busco la fuente primaria, los ubico normalmente. Excepcionalmente uno podría no ubicar. Y si no, busque usted otro autor que le dé esa definición, porque esa definición no es, pues, muy específica. E incluso, ¿qué ocurre a veces? Por decir, vamos a ver, el número de controles prenatales adecuados para la gestación, ¿ya? Entonces, ¿alguien quiere definir eso? Y resulta que hay una publicación del 2018 donde está la definición, pero la definición inicial es de OPS y OMS. Pero resulta que la definición de OPS y OMS es del 2008, por decir. ¿Sí? Entonces, a veces el estudiante, quien hace el proyecto,
dice 2008, no lo va a recibir. No, no, no. Hay algunas definiciones como esas, que si es de 2008, incluso hay algunas del 2002, son válidas. Porque, ¿qué nos está mostrando? Que desde esa fecha hasta ahora, OMS no ha cambiado esa definición. Pero igual hay que citar la fuente primaria. Pero en general, dos cosas. Usualmente sí se encuentra, ¿sí? Y dos, y si no se encontrase, hay que buscar un tercero de donde saque esa definición. Doctor, está bien. Lo que me refería más que todo, por ejemplo, si saqué una definición de un libro y lo citan, el libro, por ejemplo, no hay en versión digital, ni tampoco, no sé, pues es muy antiguo, ¿no? Entonces, ese más que todo ha sido el problema. A ver, Eric, dígame cuál es el término que tiene problemas. Bueno, doctor, por ejemplo, exactamente, términos como depresión exactamente, he citado pues en lo que es a Hollow y a Beck. Entonces, el libro de que es de 1970 y tantos no está en físico. Entonces, he tenido que citar en artículos, ¿no? Que lo mencionan y que también mencionan a Hollow y Beck. Más que todo. Pero eso. Hay definiciones de depresión, pues, en el DSM, en un libro de psiquiatría. No, sí, en que... guías de práctica clínica, ¿no? Sí, más que todo es un ejemplo. Hay algunas cositas que no me acuerdo específicamente ahora, pero ese es como tal un ejemplo. No, para no caer en el síndrome de Easy, pues, Easy, no. O sea, concreto, algo particular. Pero si tienes algún término más, lo vemos cuando nos reunamos grupalmente, ¿ya? Pero revísalo primero. Esa es la clave. Sí, muchas gracias. Ok. Sherali, la escuchamos. Doctor, buenas noches. Yo tengo una duda. En la parte de la demostración de la realidad problemática, puse los datos estadísticos de un estudio que se había hecho a nivel de Latinoamérica. Y eso quería saber si lo tengo que cambiar por algunos datos de un metaanálisis. No. No son varios, porque está con color amarillo. Ya, vamos a ver. Si está con color amarillo, hay alguna observación que en su momento lo podemos ver. De repente es un tema de la referencia, tal vez no es una referencia. Ahora, otra cosa que quiero comentar. Usualmente, por ejemplo, uno lee un artículo y hay una definición. Y dentro de ese artículo hay una referencia. La pregunta es, ¿cuántas veces hacia atrás tengo que retroceder para ubicar la verdadera referencia? Porque puede haber que retroceda 2 o 3 o 4 incluso. Pero es excepcional. Usualmente más del 80% de las referencias, solo hay que entrar a la referencia de ese artículo para ubicar el artículo original. ¿Ya? Ya, doctor. No, en ese caso, ese estudio era parte de sus resultados, o sea, los resultados que encontraron ellos, esos fue... Por eso, los que nuevamente, si se refiere a un estudio particular, ¿no? Y en descripción de realidad problemática hemos dicho, como está ahí, es ya estudios o datos estadísticos o incluso puede haber datos de metaanálisis, pero no puede haber datos de estudios en particular. ¿Sí? Ya, doctor, está bien. Gracias. Okay. ¿Más preguntas? Muy bien, vamos a continuar. Formulación del problema, ¿no? La gran mayoría, un buen número, ha redactado bien los problemas, como los objetivos. Un poco menos la hipótesis, sobre todo en la forma. Pero, en general, un buen número ha redactado bien el problema, solo que a veces ahí hacen uso de siglas que no debieran. No ponen el nombre completo. El Hospital Adolfo Guevara del Cusco. No, es Adolfo Guevara Velasco. ¿Correcto? Porque es un nombre propio. Y es un hospital cuyo nombre está con resolución y bla, bla, bla. O sea, es todo un tema. Entonces, y en algunos casos, por ejemplo, en los específicos, primero va la variable, hemos dicho dependiente y luego la independiente.
A veces el orden lo han alterado, hay que volverlo a colocar en el orden. Y menos casos, pero los hay, han colocado todavía las variables edad, sexo, grado de instrucción como problemas específicos. Cuando en realidad hemos dicho que eso no debe, no tiene por qué aparecer como problema si no aparecen en las variables intervinientes. Pero curiosamente, aparece como problemas específicos, pero en variables aparece como intervinientes. Ah, tal vez me he entendido la mitad nomás, pero ahora estamos aclarando. Nuevamente, datos de edad, sexo, grado de instrucción no tienen por qué aparecer en los problemas específicos. Y lo otro es, si hay alguna observación, es en la redacción, que se entienda que no esté en idioma Apache sobre todo, ¿no? Entonces, en general creo que esa es la mayor dificultad que hay respecto a este tema, ¿no? ¿Preguntas? Creo que ahí no hay mayor cosa. El punto donde hay más dificultad es la justificación. ¿Sí? Le voy a poner en rojo, no porque sea del cienciano, sino porque es donde tenemos más dificultades. Por ejemplo, y parece que se hubiesen copiado en algunos casos, ¿eh? Porque tal vez es una hipótesis, ¿no? Como aparentemente no hay por dónde empezar aquí, entonces le han puesto aquí, y en más de uno, ahí se parecen, la utilidad de, oye, entonces, no me vas a hablar de la conveniencia, me estás hablando de la utilidad. Utilidad es diferente a conveniencia. ¿Sí? Y así, en cada dos ítems hay dificultades. Este es el punto más débil de todas las tesis, ¿no? En realidad creo que en promedio a todos les he puesto 0.6 regular, pero en realidad la nota es mucho menos, ¿no? Porque en realidad en... Y la sugerencia es que en el libro de Hernández hay una hojita donde está la justificación. Y antes de escribir esta parte, lea conveniencia y responda. Lea relevancia y responda. Lea implicancia, responda. Lea valor teórico y responda. Y lea utilidad y responda. Un problema general, diría, en gran medida, en un buen número, es que son pretenciosos como yo también lo era cuando era joven, pensando que mi investigación va a solucionar los problemas que hay en la vida diaria, que va a solucionar los problemas de las personas, etc. Nuevamente, un estudio en gran medida se hace no para solucionar los problemas de personas en particular, no se hace para, digamos, hacerle un favor a alguien. Es cierto, los estudios de investigación se hacen ¿para qué? Para generar conocimiento. Pero respetando los derechos de quienes participan en dicha investigación. Pero ya una vez que ese conocimiento se convierte en tal, y si es positivo, seguramente va a servir a mucha gente. Pero la investigación en sí misma no va a solucionar los problemas, ¿no? Entonces, hay más de uno que ha puesto, ¿no? Que cuando este estudio se termine, estoy diciendo en otras palabras, ¿eh? No, pero para que la cosa quede clara. Entonces, los médicos del servicio van a cambiar y también van a cambiar la actitud hacia los pacientes, una cosa así, ¿no? Van a entender eso, ¿no? En realidad, eso sería ser pretencioso, ¿no? Y lo entiendo porque también me ha ocurrido a mí. O sea, todos queremos nuestra tesis que con tanto cariño lo estamos haciendo, pero de ahí a que realmente vaya más allá de lo que es, no. Entonces, para esta parte la recomendación es el libro de Hernández,
hay una definición que es conveniencia, que es relevancia, y leyendo eso, responden y plantean la justificación correspondiente. Objetivos tiene la misma categoría que tiene la formulación del problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para ya ir cerrando algunas. Bien, vamos a continuar. Delimitación del estudio, ¿no? Hay algunos que me han puesto dos líneas, tres líneas en la de espacial. En la temporal sí, es concreto, no. Pero en la espacial tienen que por lo menos colocar dos, tres párrafos resumidos que expliquen, pues, por ejemplo, qué es el hospital regional, qué servicios, cómo está organizado y un poco en detalle. De tal manera que leyendo esos tres o cuatro párrafos tenga claridad. Supongamos que yo esté en Miami o en Qatar, leyendo eso me dé cuenta, más o menos tengo una idea qué es el hospital regional. Hay algunos que me han puesto la historia del hospital, que fue creado en el gobierno de Belaún, de bla, 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 no sé. Pero tampoco, o sea, quiero una delimitación de que nos haga entender, ¿no es cierto?, que es el hospital, es un hospital 3-1, de referencia, ¿no? Tiene 280 camas. Tiene las cuatro grandes especializadas, además de una unidad de cuidados intensivos. O sea, los datos más relevantes. Y, por ejemplo, si el estudio fuese sobre oncología, que diga pues que dentro del servicio de medicina hay una unidad de oncología con 10 camas. Ya está. Una cosa así, ¿no? Ah, se atiende en consulta externa, tal, pero con fines de pandemia, el hospital en gran medida se ha vuelto un hospital COVID. Y el COVID está organizado de este modo. Eso se puede hacer en 3-4 párrafos. Muchos lo han hecho, sí, pero muchos tampoco no lo han hecho. O lo han hecho demasiado extenso, pero se pierden en datos que son irrelevantes. Pero, de algún modo, el promedio está más bien que mal. Pero igual hay que ajustar ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, sigo avanzando. Antecedentes del estudio, ¿no? Entonces, todos tienen las dos aspitas donde está su nota real. Pero le he puesto otra nota, ¿no? La que sigue. Si no me mejora, entonces en la siguiente calificación tendrán menos calificación que la que tienen ahora. Entonces, les estoy indicando esto para que luego no me digan, doctor, ¿cómo es que la otra vez me ha calificado 4 y ahora tengo 3? No puede ser. Entonces le voy a decir, mire, la otra vez que le califiqué le puse estos dos aspitas diciéndole que su nota era esta, pero le he puesto una nota para estimular el esfuerzo que usted ha hecho. Pero con cargo a que usted mejore la redacción, mejore el resumen, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí todavía hay algunos que me han hecho prácticamente la copia del resumen. No de todo, pero de algunos. De los resúmenes de los estudios previos. O me han copiado de lo que está resumido en otra tesis, ¿no? Ahora, ¿quién cuánto? Cada quien sabe lo que ha hecho, ¿sí? Y lo podemos revisar, o sea, ahora no es difícil. Ahí sí me va a valer el Turnitin. El Turnitin sirve para eso, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta? Me doy cuenta que, sobre todo las primeras, están bien redactadas y entiendo que así con el esfuerzo que ustedes han hecho para hacer las cosas bien. Pero de pronto la calidad de los resúmenes decae. O sea, no tiene el mismo patrón. Entonces no tengo que ser tan adivino y rápidamente yo puedo saber dónde hay alguna dificultad o alguna insuficiencia. ¿Sí?
Y el Turnitin no le va a detectar eso. Pero su querido profesor sí lo va a hacer. Entonces, nada cuesta volver a revisar la redacción, ¿no? Por ejemplo, un error muy común es lo siguiente. Pocos todavía no colocan bien, de acuerdo a las normas de Vancouver, apellido, nombre, ciudad, país y año. Entiendo que cuando es un estudio de metaanálisis, pues no hay una ciudad, correcto. Pero todas esas cosas se consideran. Pero si es un estudio previo, debería estar. Ahora, en realidad, aquí en los antecedentes del estudio no tendría por qué haber, en algunos casos, estudios de metaanálisis, que más bien debería servirle para construir su marco teórico o la fundamentación. Hay, por ejemplo, más de un estudio donde hay 2 hasta 3 estudios de metaanálisis. Y en algunos casos, esos estudios de metaanálisis están basados en 20, 30, 40 estudios. O sea, ¿qué significa? Si ustedes van al estudio de metaanálisis y ven la referencia bibliográfica, ahí van a encontrar 30, 20 referencias para vuestro estudio. Y no tienen por qué colocar el estudio de metaanálisis aquí. Porque aquí en gran medida son estudios individuales. O sea, y si usted tiene un estudio de metaanálisis, dentro de ese estudio hay pues 20, 30 estudios. Porque se refieren al mismo tema. Se supone que han resumido lo que usted está haciendo. Por ejemplo, factores asociados, factores de riesgo a mortalidad por COVID. Si hago un estudio de metaanálisis, voy a las referencias. ¿Qué ha hecho ese autor? Ha revisado 20, 30, 40 estudios sobre mortalidad por COVID. Es decir, que todas sus referencias en gran medida son factores de riesgo por mortalidad por COVID. Entonces, ese es un tema. Ahora, hay algunos casos en los cuales solamente me están colocando un estudio descriptivo respecto a la variable dependiente. No estaría mal si es que no hubiesen otros estudios que muestren la relación de lo que está estudiando. Pero, ojo, sí me ha presentado 2 estudios de metaanálisis. Entonces, si hay 2 estudios o un estudio de metaanálisis, significa que hay más estudios dentro del estudio de metaanálisis que tienen que ver directamente con lo que usted va a estudiar y que pueden subsanar o superar esos estudios descriptivos. Ojo, esta observación es para los estudios transversales analíticos y casos y controles. Los estudios descriptivos solamente tienen que tener, pues, estudios descriptivos. Entonces, miren, aquí hay una gran variedad. Y usualmente yo ya tengo tips para saber dónde, qué está pasando, si se ha hecho el trabajo directo e indirectamente, si lo han hecho o lo han copiado. Y claro, para estar seguro, ¿qué hago? Ingreso a los estudios previos. Y ahí me doy cuenta fácilmente. Si, por ejemplo, en el primer resumen está muy bien los estadísticos, hay una forma detallada, ordenada, y de pronto en el cuarto hay todo un desorden, otra forma de presentar los resultados, eso no lo ha hecho. Lo ha copiado del resumen tal cual, o lo ha copiado de otra tesis que dice exactamente lo mismo. Entonces, miren, nada cuesta hacer las cosas como corresponden, no porque el profesor vaya a calificar, porque esta es su carta de presentación. Entonces, cuando digan Pablo Grajeda, a ver, más de uno de ustedes va a tener una carrera importante, mañana pasado va a ser jefe del departamento, el director del hospital, quién sabe, alguno de ustedes puede ser ministro, etcétera, ¿no? A ver, vamos a ver su tesis de, a ver, Bremel, ¿no? El ministro de salud, digamos, ¿no? Oye, pero ¿esta es su tesis del ministro? ¿O es jefe del servicio, ¿no? Que puede serlo, ¿no? Siempre hay que soñar en grande, ¿no? Y soñando pueden alcanzar lo que ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, no se olviden
que la tesis los puede perseguir de por vida y de hecho los va a perseguir. ¿Sí? Entonces, porque ustedes saben, ahora cualquier persona puede entrar a ver las tesis de las personas. Y lo primero que pueden hacer es aplicarle el Turnitin, ¿no? Y dice, oye, con tanto de plagio su tesis, ¿no? Claro, no lo vamos a hacer por eso. Lo vamos a hacer porque es un documento, primero, que nos permite optar el grado académico o el título profesional en este caso. Nos permite pasar un buen momento cuando sustentemos la tesis y estén nuestros familiares, papá, mamá, alguno todavía tendrá abuelito o abuelita, tíos, primos, la barra brava, ¿no? Entonces, pasemos bonito ese momento, ¿no? Y no pasemos momentos en el cual, pues, el jurado nos trapea, como quien dice, ¿no? Porque no hemos sido cuidadosos, no hacemos las cosas bien, ¿no? Entonces, yo quiero que pasen ese momento bien, y por eso es que estas cosas tienen que hacerse bien. No porque tengan que aprobar el curso, sino porque tienen que hacerlo bien. Entonces, esa es la idea. Preguntas. Bremel. Lo de ministro es una hipótesis, ¿no? Puede darse, no. No crea que no, o sea, no es una cosa, ¿no? Muchos de ustedes van a ocupar buenas posiciones, estoy seguro. Lo escuchamos, Bremer. Doctor, ¿se me escucha? Doctor, sí, buenas sí. Noches. Una consulta respecto a esto, a esta parte de los antecedentes, doctor. En el caso de que se haya presentado, bueno, dos estudios de metal, algunos estudios de metaanálisis, uno o más, por más que no esté observada esta parte, se tiene que cambiar a sugerencia a sugerencia, doctor, o se puede dejar no, por más que no esté. Vamos a ver, el estudio de metaanálisis se puede dejar, pero lo que sí, ojo, lo que sí es que tal vez tiene, no me hablo, me refiero solo a ti, a cualquiera que tenga algo parecido, ¿no? De repente tiene un estudio donde solamente es un estudio descriptivo. Aprovecha ese estudio de metaanálisis para dentro de ese artículo en sus referencias ubicar un estudio similar al que va a hacer. Y lo reemplaza ese estudio donde solamente hay una variable o es solo descriptivo o no dice mayor cosa, ¿no? Censo estricto no está, pero es deseable más bien que no esté. Pero si ya está, no hay problema. Pero que sirva por lo menos para que pueda identificar otros estudios que estén más directamente relacionados. Y de hecho, la gran mayoría tiene estudios que no siempre están relacionados, ¿no? Los que están relacionados les he colocado con verde. Y lo que he puesto en amarillo es algo que tienen que revisar. Yo, doctor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ok. Doctor. Sí, dígame, Maricelo. Doctor, en mí mi problema específico y general está observado, pero no entiendo bien o sea, en mis problemas específicos solo está como que una parte y en los objetivos está todo. Ah, vamos a ver. Le he observado, eso es para todos, ¿eh? Le he observado en el problema y ahí está el detalle, como diría Mario Moreno Cantinflas en su película genial, he ahí el detalle. Y entonces, como ya no puedo especificar el detalle en los objetivos, como tengo que avanzar, lo he puesto a todo amarillo, pero no significa que todo esté observado, sino fíjese en la observación que hay en el problema. ¿Sí? Está bien, doctor, gracias. ¿Ya? Ok. Sí, pero está bien la pregunta, porque alguien puede decir, ¿qué ha pasado? No, sino que es una cuestión de tiempo. Entenderán, a veces bloquear por partecitas el objetivo ya era más difícil, ¿no? Entonces lo bloqueo todo para decir, vea las frustraciones que están en los problemas. Ok. Muy bien.
bases teóricas, ¿no? Ese es otro talón de Aquiles, ¿no? Y mi hipótesis era que no sabían hacer monografías. Y por lo menos a estas alturas, en gran medida, mi hipótesis está teniendo validez, ¿no? Yo espero que al finalizar la asignatura, mi hipótesis sea rechazada. Y sea aceptado de que sí saben hacer monografías y por lo tanto saben hacer las bases teóricas en los términos que está planteado en la asignatura, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, no es un copia y pega que tenga más o menos un orden lógico. Tiene que ser construcción del conocimiento basado en una revisión de fuentes primarias y en construcción de conocimiento. Y aquí también algunos, más o menos, han cedido a la tentación y parece indicar que han copiado de alguna tesis, o en algunos han copiado un artículo de revisión y de pronto en 3-4 páginas o en 2 páginas está la misma referencia, ¿no? Entonces, claro, a veces yo digo a modo de broma, ¿no? Entonces, mejor ya no hagan esto, más bien adjunten al proyecto el artículo, ya está, para que lean, pues, ¿no? O sea, en realidad no se trata de eso, se trata de construir el conocimiento. Y si bien es cierto, esa revisión puede ser muy buena, pero se supone que ustedes han leído más cosas y tienen que en base a eso construir. Y no necesariamente todo lo que está en la revisión temática tiene que aparecer en vuestro marco teórico o en vuestras bases teóricas. ¿Por qué? Porque de pronto hablan en un párrafo de prevalencia. Pasa 2-3 párrafos, otra vez vuelven a hablar de prevalencia. Pasa 1-2 párrafos, otra vez vuelven a hablar de prevalencia. Y entonces, ¿qué significa? Que están copiando y pegando muchos textos y parece que tiene un sentido lógico, pero en realidad no lo tiene, porque uno ve esas inconsistencias, ¿no? Entonces, entiendo que tal vez hasta ahora nunca han tenido una revisión de una monografía. Entonces, tal vez es otra hipótesis, ¿no? Pero como fuese, o sea, hay cosas que mejorar. Y eso sí es casi general. Preguntas. Muy bien. Doctor, disculpe. Dígame, Mayra Rocío. Doctor, disculpe. Bueno, mi duda más se trata acerca de la nota en sí, ¿no? Porque pues en el PDF en el que nos ha enviado nuestros correos hoy en la tarde, la nota de mi trabajo, bueno, es una, ¿no? Y en el ERP, en el sistema, me sale mucho más bajo de lo que está en mi PDF, ¿no? Ok. Mayra, le invito, y desde el primer día les invité a que vean todas las notas que tiene. Entonces, acuérdese cuánto era su examen. Tiene un puntaje, ¿sí? Tiene asistencia, participación, hay varios ítems, ¿sí? Y no hay problema. Le voy a dar su nota el día que hagamos grupal. Entonces, usted me pide, incluso nos vamos a otra sesión, a otra sala, para que usted, en presencia de la delegada, le dé la nota a usted de manera específica. Y si es posible, podría invitar a sus padres de familia o a sus apoderados, a quienes también les puedo explicar. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. No, claro, no. O sea, no hay problema. Ese día que vamos a ir en el grupo, me dice, me gustaría, y con todo gusto le doy, ¿no? ¿Sí? Con todo gusto le doy. Y si es necesario, a sus apoderados, a sus papás o a los que consideren necesario, ¿no? ¿Ya? Entonces, no se olviden que la nota no es solo el proyecto, sino hay otros ítems, ¿no? Entonces, el examen, por ejemplo, a pesar que ha sido una pregunta que por momentos incluso repetitiva, si en una respondía mal, en la siguiente me he podido dar cuenta y podía haber contestado bien, pero ya pues, es como es. ¿Alguna otra pregunta sobre bases teóricas o a lo que hemos avanzado hasta ahora? Ok, miren, nos vamos a quedar aquí. Como dicen en las películas,
to be continued, o sea, esto continuará en la siguiente sesión. Déjenme ver para la próxima semana horarios a lo largo de la semana que voy a poner donde los alumnos, más que por grupos específicos, ojalá que se pueda respetar los grupos que tienen, y si no, se van inscribiendo en horarios de tal manera que puedan participar. ¿Sí? Entonces, sí, doctor, ahí vamos a ver los grupos y las observaciones, y tal vez ya con un grupo más pequeño podemos hablar de cosas más concretas y más directas, todo en el afán de que el producto salga lo mejor posible, ¿no? Ese es el afán, jóvenes, no es otro. Pero sí, y creo que en gran medida, como dije, ha habido una mejora importante, a tal punto que un buen número está como que no ha pasado nada hasta ahora, o sea que como recién está empezando el curso, ¿no? O sea que sí tienen que sacar 14, que es la nota aprobatoria, o 13, ¿no? Ya está. Sí, doctor, por favor, doctor, quería pedirle. No, por eso le estoy diciendo, yo estoy mostrando mi voluntad. Ahora, ustedes dicen, no pueden hacer esto, porque a veces pueden estar ocupados y lo entiendo, pero a veces también no siempre es así, ¿no? A veces sí. Sí, doctor, quedo atento entonces a sus horarios para poder organizarnos previamente y no fallarle, por favor. ¿Ya? Ok. Doctor, una preguntita más. Dígame. ¿Hay opción de que tal vez puede enviarme en un recorte las notas de mi compañera Mayra o necesariamente tenemos que hacer otra reunión? Mayra, no, yo le puedo alcanzar, puedo hablar con ella. Cuando haya estos casos que quieran ver en la nota del detalle, yo no tengo ningún problema, solo que es tiempo. ¿Sí? Sí. Entonces no puedo utilizar el tiempo de la clase que es más valioso para todos que de manera individual. Pero, por ejemplo, el día que hagamos la revisión, entonces Mayra dice, quisiera ver, está preocupada, no hay ningún problema, se lo mostramos. Pero eso sí tiene que siempre estar acompañado del delegado o delegada, ¿no? Entonces, okay, doctor, no se preocupe. Entonces esta es la forma como usualmente nosotros damos las notas, ¿no? De manera individual. Y no hay ningún problema. Sí, porque está ahí la documentación, ¿sí? Ok. Sí, doctor. Entonces quedo atenta, doctor. Le voy a estar fastidiando para que me pase su horario. No es fastidio, más bien es una obligación mía para quien lo pida, ¿no? Y si es necesario lo puedo dar, pero o sea, tiene que ser un horario diferente pues a otro, ¿no? La idea sí, no es afectar, sí, no afectar el horario para todos, ¿no? Esa es la idea. Ok. Ya, doctor, muchísimas gracias. Eso es todo por el día de hoy. Pueden ir en paz, que la fuerza los acompañe, jóvenes. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Okay. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches.